Tirando Paredes TV es una presentación de Adel Este Amoblamientos en Ciudades de la Costa. 2682-2376. Adel Este Amoblamientos es familia. ¿Seguís pensando que Burián es un buen arquero para Peñarol, teniendo en cuenta que todos sabemos que Gurruchaga se va a ir de Peñarol? Sí. Uh-huh. Totalmente. ¿Lo volverías a proponer el nombre? Hace tres periodos de pase que lo vengo proponiendo. No sé cómo lo sabés, pero sí. Uh-huh. Para mí es un golero excelente. ¿Tuviste chance de charlar algún día con Burián para decirle que te gustaría llegar a Peñarol? Nunca lo vi. Uh-huh. No lo conozco. ¿No lo conoces? No lo conozco. Entre nosotros, para mí es extraordinario arquero, sin duda, notable. Y la diferencia de lo que avanzó Wanderers en Copa, ¿cómo?, con Burián y sin Burián, totalmente. Te lo pueden mostrar. Mira, hay arqueros en el medio local, esto lo van de Pedro Gurruchaga, que se entienda bien, que es un muchacho joven. No, para mí Gurruchaga es el goleador titular de Peñarol y yo estoy más que conforme con él. Pero en caso que se vaya... Pero todos sabemos lo que estamos en el fútbol, que este es el periodo de pase para que Gurruchaga salga. ¿Sabés a quién me hace acordar Burián? Y despojémonos por un instante de las camisetas en el arco, la tranquilidad que le da, por ejemplo, al jugador, al hincha Nacional, Conde, que por ahí de repente no tiene atajadas extraordinarias, pero te da una sensación de seguridad en el desarrollo del partido. Bueno, a mí Burián, mirándolo, me da la misma sensación de seguridad que te ofrece Conde en el arco. Sí, sin duda. Y un Burián que, independientemente de su pasaje por Nacional, sabemos, aclarado en estas últimas horas, que jugaría en Peñarol. Claro. Por eso te pregunto si hablaste con él. No, nunca. No lo conozco. ¿Lo vas a proponer? Y creo que el nombre, no preciso ni proponerlo, creo que el nombre ya está. Uh-huh. Está instalado como una alternativa. Lo que pasa es que todas estas cosas llevan muchos tiempos y a veces lo que se da es que tenés que esperar, como decís tú, si se da la posibilidad de que Gurruchaga salga, y después tampoco le puedes decir a Burián o a cualquiera, si esperá a ver si Gurruchaga sale. Claro. Le sale algo en el medio. Seguro, Burián, que de hecho hace 15 días que está aquí. Que está en Montevideo. Está entrenando en Wanderers, esperando alguna posibilidad incluso del exterior. Hace un ratito charlaba Fabián y Oscar y los compañeros con Pablo Boselli, que estaba en España concretamente, obviamente en Europa, y hablaban del tema Tornacioli. ¿Qué te parece Tornacioli? También me parece muy interesante. También, hace ya... periodo pase pasado ya estaba ahí. Vos sabías que Tornacioli, el 30% de Tornacioli es de Danubio. Sí, lo escuché ayer. Yo los escucho, muchachos. Eiselka. No lo crean, Eiselka lo escuché ayer. Dice que tiene el 30%. El 30%. Y que es caro, es más caro ese 30 que el otro 70, creo. Es el fútbol, menos, ¿no? ¿Viste lo que es el fútbol? Es algo así, sí. Es así. Sí. El fútbol a veces el 50% de un pase no es la misma cantidad que el otro 50%. Y sí, porque pues aparte está... Bueno, pasa mucho, a veces pasa mucho con que vos tenés un jugador que tenés el 50 y otro club tiene 50, pero para vos representa que se vaya y representa tener que salir a buscar el sustituto. Entonces, a veces tu 50% vale más que el otro, ¿no? Vos sos un dirigente diferente, por ejemplo, se te ocurre Burián, buen arquero, con un pasado nacional, buen arquero, muy buen arquero. Y se te ocurrió un día Haaland. Entonces, yo un día dije acá, y hago un mea culpa... Pero no lo dije por la falta de capacidad de Haaland, con el cual charlamos. Me pareció una charla interesantísima por lo que él expresaba, ¿no? Por lo que yo le preguntaba. Sí, muy bueno. Pero yo decía, para ese momento complicado, crítico de Peñarol, traer un hombre formado en el hockey a conducir a Peñarol. Hoy está en Independiente. En ese momento estaba en Defensa y Justicia, después deja Defensa y Justicia, hoy está en Independiente haciendo una muy buena campaña. Tuvo 13 o 14 partidos de invicto de manera consecutiva. Sí, son dos temas... diferente, ¿no? O sea, en primer punto vamos a aclarar que yo, en lo personal, estoy muy contento con Leo. Y me parece que Leo ha logrado muchísimas cosas que si después querés las podemos repasar, de jugadores que ha potenciado y todo lo demás. Ese es un tema. Y creo que ha logrado que en Peñarol, por primera vez, desde que, a pesar de no haber ganado un campeonato y haber salido tercero, no se cuestione en absoluto el mando de la parte deportiva del equipo. Lo de Ariel, yo lo conozco a Ariel desde el 2003, porque él fue entrenador de la Cimarrona, que lograron la medalla de bronce en Santo Domingo, si no me equivoco. Panamericano era. Era un panamericano en Santo Domingo. Claro. Sí. Le contamos a la gente que panamericano de hockey, Haaland, el técnico argentino, era el técnico justamente de la Leones. Y logra eso. Después él queda en el 2004 y ahí se arma, cuando se arman unas formativas, mi hija aparece en esas formativas, mi hija en ese momento es del 88, Sofía. Agustina del 86
y Sofía del 88. O sea que tenía en ese momento, era su 16. Y ahí lo conozco, Ariel. ¿Tá? Y ya era un tipo que ya desplegaba, te abría el notebook y ya te mostraba todo el análisis, sí, sí, de los partidos, toda una cosa que después se fue empezando a popularizar más. En el Rayo y del Polo, por ejemplo, lo incorporamos creo que en el 2009, una cosa así, recién. Claro. Y él ya lo tenía. Él hacía un análisis muy bueno, hizo muy buena, tuvo una muy buena generación de jugadoras en ese momento. Y logró la medalla de bronce. Después de eso, él se fue a Buenos Aires y empezó a dirigir en fútbol. Él estuvo con Burruchaga en Arsenal y en Independiente, estuvo en las formativas de Independiente, después estuvo con Almeida en el ascenso de River, estuvo con Almeida en Banfield. O sea que él ya hacía muchísimos años que estaba en el fútbol. Pero claro, acá, un poco para, como dicen los jóvenes, para descansarme a mí, me decían que era del hockey. Pero en realidad ya hacía muchos años que estaba en el fútbol. Y hoy se transformó en el técnico que agarra Independiente en toda su historia y que mantiene más partidos invictos. Aparte, o sea, lo agarró en un momento lo agarró, que estaba casi detonado. En un momento casi igual al nuestro. Claro. Digamos, claro. De momento de mucha presión, de falta de triunfos y todo. Ganó 14 partidos, no se mantuvo invicto 14 partidos, eliminó a Alianza Lima en la Sudamericana, eliminó por penales a Colegiales. Que uno dice, le ganó por penales a Colegiales, pero después que ves que el Pacífico lo eliminó a Estudiantes, decís, es un país, Argentina es un país muy competitivo. Sí, sí. Y además cuando dirigís, que uno dice dirigir Defensa y Justicia, yo lo seguí grabando. Defensa y Justicia tiene mucho más hinchada que cualquiera de los cuadros de acá que no sean. Conocí la concentración de Defensa y Justicia. Claro. Muy linda concentración. Seguro. Entonces, cuando fuiste con Liverpool. Con Liverpool, que enfrentaba Independiente de la Sudamericana. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, ahora, vos en un momento propusiste el nombre de Haaland. Hasta el propio presidente habló de Haaland. Estuvieron a punto de viajar. Se juntó con él. Se juntó porque estuvieron a punto de viajar después, gente de Peñarol, a Argentina y terminó diluyéndose el tema. Sí, porque en realidad fue diferente. El timing de la cosa fue diferente. Yo lo llamé a Juan Pedro y le dije: cuando estés en Buenos Aires, quiero que conozcas a Ariel Haaland. Pero en ese momento era el técnico de la Polilla y no estaba en discusión. Claro, en Polilla. Claro. En ese momento era para decir: conocelo, ¿no? Y fíjate a ver qué te parece. Y bueno, se juntó con él. Después fue un amigo de Juan Pedro que lo fue a las prácticas. Mario Chocho lo conoció más, profundizó y le gustó mucho. Entonces después se produce toda esa derrota con, creo que fue la derrota con el cuadro de Bros, que perdimos 3-2, ¿no? Claro, con Peñarol, con Danubio. El último triunfo, el último cuadro más o menos, sí. ¿No? No, pará. ¿Verdad que ha sido un predominio en el último tiempo? Importante. Y ahí fue que surge el nombre, ¿no? Pero bueno, en ese momento, como decís tú, se diluyó porque Fernando Curuchet en ese momento gana los primeros dos partidos y la decisión del consejo fue decir, bueno, no toquemos más, esperemos a fin de año y hagamos la sustitución a fin de año, y ahí queda Fernando Curuchet. Claro. Que incorpora a Paolo Copati, que fue profesor mío en entrenamiento. Exactamente. También. Paolo Copati fue profesor mío. Copati que está trabajando en Danubio ahora. O sea que tenés profesores que te están surgiendo. Escucha, desde Liverpool, desde Danubio, desde los equipos de desarrollo surgen también los profesores que le están dando clase ahora a Betingo Sanguinetti. ¿Y Fabián Boyaro también? Porque Fabián está en la juvenil de Peñarol como profe, él está en la CJ. Está en otra materia. No lo tuve, ¿no? Tuve a. ¿Sabes a quién tuve? A Santiago Paz. Nieto de Aníbal Paz, sí, claro. Muy buen valor también. Tuve a Carlos Javier Soca, a Wilson Espina, que está en la sub-16 de Nacional, a Santiago, Sebastián Veloso, el hermano de José Veloso. Yo te quiero decir algo. Yo sé que la vida de cada uno más o menos la va manejando como puede, y los horarios y los tiempos. Para mí sería casi obligatorio mañana. Si se desarrollara en Uruguay una escuela de dirigente de fútbol como se tendría que desarrollar, que el dirigente de fútbol hiciera curso de técnico. Acá son muy pocos los dirigentes de fútbol que saben de fútbol, pero muy pocos. Y muchos, la gran mayoría, que piensan que saben lo que no saben. Así que me parece una cosa muy interesante que vos, aparte de ser dirigente de Peñarol, estés haciendo el curso de técnico.